Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy, hoy no tengo las palabras para decir lo felices que estamos de tener en el estudio a este humano, nacido en el DF, un científico, conferencista, autor, psicólogo, investigador, cuestionador, un constructor, consultor, sincronizador, un neuroingeniero, José Luis Bueno Shin. Uy, qué buena presentación, qué, qué gusto, gracias. Un placer, ¿eh? un placer estar acá. Me da de verdad, lo acabo de decir, mucho gusto que logramos que la coincidencia se materialice ahora en esta conversación. Genial, ¿no? Y además, ¿no? Con We Are Not Zombies, o sea, qué más icónico que salirnos del sistema. ¿Qué tan importante es eso ahorita, José Luis? Es muy importante. La, el cerebro tiene un fenómeno al que se le conoce como habituación. Cuando te habitúas a algo, caes en una especie como de hipnosis, como de adormecimiento. Casi en, en cada momento, cada cosa que tú haces, el cerebro le invierte una gran cantidad de neuroreceptores y de sustancias químicas para captar la realidad. El sistema nervioso recoge información, la procesa y genera respuestas. Esas respuestas son para que hagas algo, ¿no? Para que sobrevivas, para que huyas, para que te adaptes, para algo. Pero cuando estás demasiado acostumbrado a, a cualquier cosa, el cerebro le deja de invertir neuroquímicos, neurotransmisores, y entras en una especie de adormecimiento. De ahí está el tema que se llama la ceguera de taller, ¿no? Que de repente estás buscando los lentes o las llaves, y están enfrente de ti y no las ves. O peor aún, las traes, traes los lentes puestos. Y los estás buscando y no los ves, pero porque ya no los registras. Entonces, eh, a mí me encanta mucho el tema de ustedes de, de We Are Not Zombies, porque ser zombie me parece que es como ese adormecimiento que ya ni lo notas. O sea, como este cuento de las ranitas, ¿no? Que dicen, este, la mejor forma de, de cocinar a las ranas es que las ponen en agua calientita, súper cómoda, tibia, y te relajas, y cuando menos te das cuenta, ya te cocinaron, ¿no? Parecería que eso de pronto está pasando a nuestro, a nuestro alrededor, que ese es el, el mundo un poco en el, que, en el que vivimos. Es algo que platicamos mucho aquí en, en We Are Not Zombies, que de pronto también dentro de esa misma dialéctica los culpables obviamente somos nosotros, ¿no? todo, todo el sistema que hablábamos ahorita. Nos señala a nosotros, nuestro sí. consumo, nuestra forma de vida, nuestro todo, como el gran causante de todo esto. Yo difiero un poco con esa, con esa opinión. Sin embargo, cualquiera de esos caminos nos lleva a esta situación actual en la que vivimos, que es que de pronto vivimos un estado de… hay división, hay miedo, hay culpa. Estas palabras que, que reconocemos, más sentimos se deben de cambiar por, por comunidad, compromiso, empatía, amor… Claro, bueno, yo creo que el tema principal es la desconexión. Estar conectado o estar desconectado. Haz de cuenta, eh, regresando al tema de los zombies, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención es esta obsesión, casi obsesión, que tienen los americanos y el cine americano por los zombies. O sea, por el tema de que se infectó a alguien y entonces ya se enfermaron y ya. Y entonces, como ya no son humanos, ya los puedes matar sin culpa. ¿No? Entonces, mata a la mamá, a la abuelita, porque ya no es humana, ya es un zombie. Entonces, este tema eh, obsesivo, compulsivo eh, del sueño americano, no tengo nada en contra de, de, del pueblo americano, pero sí hay un tema de conciencia, de cultura. La cultura son estos hábitos y costumbres con los que construimos la realidad, ¿no? Y es un nivel de conciencia. ¿Y qué sería la conciencia? Pues esta capacidad de darnos cuenta y de procesar lo que, estamos, lo que tenemos frente a nosotros. Entonces, me da la impresión de que esta cultura americana que se ha vuelto el parámetro internacional, el inglés es el, el parámetro para hablar entre todos, no necesariamente es el, el lenguaje con el que construimos la realidad. O sea, si tú quieres literalmente acabar con un pueblo indígena, quítale su lenguaje. O sea, tú tienes a muchos indígenas en Ciudad de México que ya no hablan su lenguaje, entonces ya no pueden construir la realidad. Con toda esa cosmogonía que ellos tienen, entonces tienen que hablar español, pero se desconectan de sus costumbres. Entonces, esta, esta tendencia americana de vamos a crear zombies o los zombies nos atacan y entonces vamos a matarlos, aunque sean videojuegos, nos está hablando de una desconexión del humano con el humano, empezando por mí. ¿En qué momento yo ya me convertí en un zombie, no? Y, y aquí el problema, no yo no diría ni siquiera que es un sistema como tal. Porque cuando hablamos de una clase dominante, yo diría, bueno, ojalá y hubiera unos cuantos ahí que tienen el control de todo, porque tienen la conciencia de 360 grados en muchas dimensiones. Ni siquiera es eso, o sea, hay grupos de poder que de alguna manera quieren tener el poder y están luchando entre ellos, pero el tema es que como vamos, vamos derechito a la autodestrucción, derechito, o sea, lo mejor que nos podría pasar es una inteligencia artificial que nos convierta en las mascotas, ¿no? Para no desaparecer. Pero es una bronca porque entre que somos zombies nos desconectamos y creemos que alguien nos domina. Estamos renunciando a ese poder que tenemos aquí y ahora de despertar y decir yo tengo el poder sobre mi vida. Yo tengo el poder independientemente de que el sistema esté rodando de cabeza. Y recientemente perdí mi Facebook. Me lo hackearon. Luché por todos los medios para recuperar mi Facebook personal, ¿no? Incluso contraté unos hackers aquí entre nos. Tampoco pudieron recuperarlo, eran unos hack los que se lo llevaron, escriben en hindú y bueno. Pero lo que quiero decir es que llevo desde junio para acá, o sea, todos estos meses, sin Facebook, entonces ya no entro a Facebook, lo único que tengo es un Facebook para este, la página al público, ¿no? Pero mi Facebook personal con el que yo me comunicaba con la gente, no lo tengo, entonces ya no entro. Y de repente empecé a notar que sí, o sea, hay un tema de entrar a las redes, pero ya no como lo hacía antes, y eso me ha traído, parece mentira, pero un poquito de salud mental. ¿Por qué? Porque le invierto menos tiempo. Y entonces estoy menos conectado allá en el hiperespacio y estoy más conectado aquí en esta realidad. Entonces luego entonces hay menos habituación del cerebro. Entonces puedo ver más a la gente, puedo estar más, puedo escuchar más. Presente. Presente. Y en un presente que además tiene que ver con el, con el futuro y con el pasado, pero es mi futuro y mi pasado aquí y ahora, ¿no? Entonces, es, es muy curioso porque creo que también esta nueva, este, esta nueva tendencia de, de desconectarnos se está convirtiendo en una enfermedad. El otro día iba en la noche, ¿qué te gusta? Una de la mañana venía yo a venía una parranda o algo, me tuve en una esquina y resulta que había una tienda abierta, una de estas de 24 horas, ¿no? Y ahí había como unas seis personas descansando que estaban descargando algo y era de fotografía todos estaban viendo su celular la cajera no, te, no estaba atendiendo a nadie estaba viendo su celular y yo me pregunté seguro si yo estuviera ahí estaría viendo mi celular o se llenas los espacios cualquier espacio vacío cualquier momento sin interacción lo llenamos con el celular que creemos que es una interacción pero es otra habituación porque te va a atrapar. El algoritmo de, del sistema te va a atrapar con temas que te interesen, te seduzcan y digas, no más tantito, ¿no? Nada no. más la puntita. <laughs> ya. ¿Tú qué opinas? Oye, antes, de, antes de, de entrar justamente en toda esta. en estos estudios que has hecho, lo que decía ahorita, ser científico, hacer investigaciones, psicólogo. Sí. ¿Dónde? Vámonos atrás, vámonos antes de todo esto, antes del, doc del doctor Jacobo Greenberg, uh -huh. antes de todo eso. ¿quién, es, quién, ¿Quién eres? ¿Quién es José Luis? ¿Y dónde, dónde empieza este, este ruido en el canal, este, esta inquietud, esta curiosidad? Mira, no soy, no, no, no podría decirlo con muchísima claridad, pero tengo, tengo una inquietud. Yo me acuerdo, el primer recuerdo que yo tengo… Es como a los dos o tres años, de así como un aterrizar y decir, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? O sea, fue así como, como como de repente un despertar y decir, ¿dónde estoy? no Y la primera reacción fue, ¿por qué se ve triste la gente? Que se después se traduciría, ¿por qué sufre la gente? no Y yo creo que fue una mala pregunta, porque a partir de ese momento empecé a descubrir en carne propia. ¿Por qué la gente estaba triste? O sea, Había mucha gente alrededor y yo veía a mis padres, a mi madre, a mucha gente alrededor y me podía ver a través de sus ojos como si fueran capas y veía que la gente no estaba plena, no estaba contenta, que era lo que yo entendía como estar triste, como si les faltara algo. Y entonces creo que eso se convirtió en una pregunta a lo largo de mi vida. Este, la verdad es que siempre fue como un, un niño atípico, o sea, haciéndome preguntas fuera de lo usual. Y, y no socializaba muy fácilmente mi, mis padres se separaron yo me quedé con mi madre y entonces mi madre trabajaba y para asegurarse de que no me fuera a pasar nada me dejaba encerrado o sea yo llegaba a la escuela y entonces fíjate que una vecina en el departamento donde vivíamos por seguridad nuestra nos encerraba o sea cerraba con llave entonces yo tengo esa memoria así de regresar de la escuela y entrar como al calabozo no entonces las ventanas eran altas o sea que yo era como una prisión y entonces, pues obviamente me faltó como eh, desarrollarme eh, a nivel psicomotriz, como tener habilidad. En aquella época los muchachos sí salían a las calles a jugar, sí hacían fútbol o hacían otras cosas, entonces yo no tenía mucha habilidad. Yo creo que en aquella época sería como un niño moderno, porque ahora los niños tampoco salen, <laughs> no los encierran, pero les dan un iPad, un celular o un algo y se quedan ahí. Entonces la capacidad que tienes de interactuar con tu cuerpo es mínima. Y ahí empiezan las preguntas. Entonces empiezo a hacerme muchas preguntas y eh, por ahí de los 14 años, 15, realmente me doy cuenta que hay muchas contradicciones, muchas inconsistencias. ¿no? La gente dice una cosa, piensa otra, habla de otra y hace otra. Como si estuvieras a cuatro o cinco personas en la misma, ¿no? empezando por mi mamá, por la gente que me rodeaba y por mí mismo. Entonces yo mismo tenía que poner cara de que estaba bien, aunque no estuviera bien, ¿no? Y a lo largo de, ese, de esos años yo recordaba una especie como de tristeza permanente. Que hoy sabemos que hay muchos niños, muchísimos niños y niñas, deprimidos. <coughs> y nadie se da cuenta. No nos damos cuenta. La cantidad de depresión que hay entre los niños es altísima. Y tienes una gran cantidad de adolescentes ahora suicidándose. Bueno, hay hasta canales de, de YouTube que te dan ideas sobre cómo suicidarte de manera efectiva, ¿no? Terrible, sí. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que por un lado, ya lo que señalas al, al final y que lo platicábamos ahorita fuera de, de cámaras, de pronto en, en YouTube que se convirtió en este punto de referencia para consumir video a nivel planetario, Ajá. Definitivamente hay que desconfiar de ese, de ese algoritmo, de cómo se cura lo que realmente llega a nosotros, cómo la información se filtra. ¿no? Exacto. <coughs> filtrada, se sí. filtra. En los últimos años creo que hemos visto muchos casos, incluso nosotros en was lo hemos vivido, muchos casos de censura y de, de silenciar canales. Que de pronto no tendría sentido porque incitan al cuestionamiento, justamente incitan A la al, reflexión. Pens al pensamiento libre, que es muy importante, ¿no? El libre pensamiento, que puedas pensar en absolutamente todo. Mientras no agreda otra vida planetaria, una vida humana, una vida. Mientras no agreda absolutamente nada, <susurra> creo que debemos de tener este libre pensamiento. Y no estoy muy seguro de que YouTube sea el lugar en el que en el que encontramos eso. Yo creo que cualquier, cualquier canal, de cualquier medida que genere habituación, que te lleva a pensar que es normal lo que estás viendo, a normalizar algo, ya te está creando adormecimiento. ¿no? Tenemos el caso de China o de algunos países donde se, se habla de que ya te califican, tienes una calificación social, de acuerdo a lo que le pones like y si claro. se te ocurre protestar contra el gobierno. Ya tienes mala calificación, entonces esas calificaciones van a jugar para que te den un préstamo, para que te den una beca o para que te puedas comprar un boleto de avión, por ejemplo. Para ¿no? que te atiendan en un hospital. Por ejemplo, si estás en primer lugar o sí, en último, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no nos estamos dando cuenta que estamos normalizando esta capacidad de cuestionarnos y es importante que, que, que podamos cuestionarnos. Porque resulta que las ovejas negras, los disruptores, los divergentes, los que siempre están, los raritos de, de cada grupo. Yo era de los raritos, ¿no? Y seguro que los que están viendo esto, los que presente, estamos aquí, presentes, estamos, somos como los que vamos rompiendo la norma. Pero esos son los que nos sacaron de las cavernas. Porque si tuvieras quedado ahí todo cómodo, pues ya tengo todo arreglado. Cuando llega la vida y te mueve, la, te mueve, la, te, te mueve las circunstancias y ya no, tienes que aprender a pensar diferente. Tengo un amigo, este, tengo varios amigos en Estados Unidos, pero uno de ellos me decía, cuando aquí todo el mundo maneja de manera correcta, pero cuando pasa algo inusual, todos se estrellan porque no saben qué hacer ante lo nuevo. En cambio los mexicanos fácilmente le damos la vuelta, nos metemos, nos adelantamos, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, Katmandú me llama mucho la atención. En la ciudad de Katmandú no hay semáforos. Es una ciudad como el Valle de México, pero en chiquito. No hay semáforos, un solo semáforo en la ciudad no hay y yo veía a la gente pasar entre los carros, animales, motos, y todo el mundo fluye, todo fluye, pero tiene una capacidad de adaptación enorme. Entonces creo que el cuestionarnos, creo que el plantearnos algo diferente, creo que el preguntarnos por qué sí, por qué no, nos va a llevar un poco a la depresión también, pero nos va a llevar a salirnos de la habituación y a ver lo que realmente hay, a ver los colores como son, porque cuando tú ves el blanco hay muchos tonos de blanco, cuando ves el negro hay varios tonos de negro <coughs> y así en cada color, ¿no? Y a veces no lo notamos, estamos tan habituados. Si tú ves el blanco y todo para ti todos los blancos son iguales, estás habituado, estás dormido, ya eres zombie. <laughs> si ves el negro y todos los colores negros son iguales, ya estás dormido, son como el examen, ¿no? Si tú eres capaz de agarrar un café, un té, lo que sea, ¿no? Un churro, lo que tú quieras. Y te parece que siempre es lo mismo, estás dormido. Es más, si hay una persona a la que ames y siempre la ves igual, ya valiste, porque lo que estás viendo es un holograma en tu cabeza y no estás viendo que hoy está más radiante, menos radiante, que hoy está triste, o que hoy le brillan los ojos, o que hoy huele diferente. Todo eso es estar despierto. Entonces, bueno, pues yo llegué así a la universidad y la única forma de liberarme de, de la herencia de mis padres bueno de la forma en que vivía mi, mi, mi familia fue eh, volviéndome analista de sistemas este, la verdad es que no tenía muchas oportunidades eh, vengo de dos extremos no mi papá hizo cinco carreras este, pues se casó como ocho veces y hizo cinco carreras y bueno hizo muchas cosas no y mi mamá era una mujer muy humilde con mucha determinación pero muy humilde tercero de primaria entonces yo me quedé con mi mamá. Pero el tema es que cuando llegué a la universidad, eh, la pregunta era como, de qué voy a vivir. ¿No? Porque tienes un gran problema. Mucha gente entra a las universidades, hace grandes esfuerzos y resulta que la realidad no corresponde con que hayas hecho una carrera, una maestría, que hayas sacado 10, que te hayas quemado las pestañas. Y no hay fuentes de trabajo, no hay oportunidades de trabajo, o lo que te paga no corresponde a lo que le invertiste, ¿no? Y muchos jóvenes ahora dicen, maldita la cosa, pues para qué le invierto tanto, si me va a servir, o sea, gano más en un Uber o gano más haciendo un trabajo este, manual que, que invirtiéndole aquello, ¿no? Entonces, los jóvenes ahora están muy despiertos y se están dando cuenta. Como diría en Plaza Sésamo hace muchos años, ¿no? Una de estas cosas no encaja. O sea, esto no... Algo anda chueco aquí, ¿no? Los más despiertos ahorita son los jóvenes y ahora tienes a muchos jóvenes de 20 años o menos deprimidos porque dicen, maldita la cosa. O sea, si estudio me va a ir mal. Y si no estudio me va a ir mal. Este mundo está de cabeza. Y como van las cosas, pues van muy mal. Entonces, pareciera que estar despierto tampoco es tan bueno, ¿no? Entonces, eh, tuve la fortuna de que yo quería, pues aprender a mover a mi cuerpo porque me sentía como engarrotado no o sea, me, me metí a estudiar danza contemporánea y resulta pues que en la danza contemporánea eh, fue alguien a ver a, a los estudiantes y querían hacer una obra musical Los contrataron estudiantes de danza y pues yo me, me contrataron no el, el trabajo era eh, una botarga de oso <laughs> Imagínate, se llamaba el granero de los osos, ¿no? Y era con unos, una productora muy viejita que se llamaba Los Hermanos Zabalas. Pero me pagaban muy bien. Entonces, yo, mira, de oso o de doctor Simi, pero me hubiera metido, ¿no? Entonces, lo interesante fue que ahí conocí a alguien que me dijo, oye, yo te veo con hambre de entender, te veo con hambre de cuestionar al mundo, pero necesitas dinero. Y eso fue lo primero que entendí. Necesitaba tres cosas, energía, tiempo. Y dinero. Entonces lo más interesante es que la mayoría de la población no tenemos suficiente y excedente de esas tres cosas. Nos falta energía, porque nos tenemos que trasladar grandes distancias para llegar a trabajar o estudiar. Nos falta energía, la dejamos en el transporte, o la dejamos aquí y allá, o la dejamos en el tiempo que no dormimos. Nos falta tiempo, porque tenemos demasiadas cosas, y nos falta dinero suficiente. Y desde ahí puedes mover todo el sistema, porque entonces, si quieres tener dinero e imagen, tienes que parecerte a tal o cual persona. ¿no? Entonces, esta persona me dijo, oye, yo veo que, que tienes hambre por, por aprender. Entonces, me becaron, me regaló una beca para estudiar en aquella época informática. No me, me interesaba un carajo la informática, ¿no? pero era una puerta para tener un empleo y tener tiempo, dinero y energía. Entonces me apliqué como loco en aquello, estudié dos años. Y lo primero que aprendí, además de programar, fue a ver la vida como un sistema, donde una cosa te lleva a la otra y todo está encadenado, ¿no? En un sistema tú mueves algo y se mueve todo el ajedrez, se mueve toda la, el rompecabezas. O sea, que yo me encantó. Entonces empecé a trabajar en el área de sistemas y así empecé a estudiar psicología. Entonces cuando llegué a psicología, pues yo siempre había querido entender la mente humana, y la verdad es que, mira, mi primera frustración es que me habría salido más barato tomar terapia. Porque si tomas terapia no te hacen examen, ¿no? Entonces dije, ching, creo que la regué, ¿no? Bueno, total que metí a estudiar la carrera y empecé otra vez con mis preguntas. Muchas de mis compañeras y compañeros eran hijos de catedráticos. Entonces yo esperaba, pues al saber sobre la vida del maestro, no sé qué, o del doctor, no sé qué, pues que eran seres casi iluminados. No, hombre, o sea, la contradicción de la contradicción. Lo primero que encontré es que eh, no, no voy a generalizar, pero voy a hablar de lo que a mí me tocó ver, ¿no? Muchísimos psicólogos son los que menos se conocen a sí mismos, los que menos terapia han tomado, los que menos autoobservación tienen y los que de pronto pueden sentirse con la autoridad de juzgar a los demás porque leyeron esto, aquello, lo otro. Entonces empecé a cuestionar la psicología como un sistema. ¿Por qué? Porque yo, de, yo venía del área de sistemas, que estás acostumbrado a resolver cosas. Entonces, llegando, llegando, estuve, estudié en la Universidad Nacional Autónoma, en la UNAM, yo decía: A ver, ¿a quién se le ocurrió romper este rompecabezas en tantos pedacitos? ¿no? O sea, no tienes una psicología, sino tienes psicología clínica, educativa, industrial, psicofisiología, psicología social, psico como siete u ocho. Y entre ellas no se hablan. O sea, si te vas de un lado, pues ya eres de ese lado, ¿no? Y en la psicología clínica, por ejemplo, tienes psicoanálisis, conductismo, humanismo, transpersonal, y entre ellas tampoco se hablan. Y cada una de ellas está partida en pedacitos y entre ellas no se hablan. Y si se te ocurre juntar los rompecabezas, entonces eres un psicólogo ecléctico y está mal visto. No solo mal visto, te ves rarito, ¿no? Entonces yo decía, ¿a quién? Entonces los primeros seis semestres yo decía, esto parece más una religión que una, que una ciencia. Entonces, a punto de abortar aquello, este, se me ocurrió, dije, bueno, pues, si yo sé programar y sé hacer sistemas, me agarré al mejor de cada área, al mejor en... Que aquello era una lumbrera, o sea, la, la Universidad Autónoma tenía... Yo ya trabajaba en una aseguradora y podía haberme pagado cualquier universidad, pero estaba ahí porque estaban en ese lugar, en la UNAM, había seis de los diez mejores maestros de todo el país. Y además era gratis, ¿no? Pues me metí, trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche, en la tarde, y me agarré al mejor de educativa, José Huerta, y le dije: Yo soy su esclavo por seis meses. Yo sistematizo su trabajo, mano de obra calificada gratis, yo quiero aprender. E hice lo mismo con cada uno de los maestros que tenía. Y obviamente, pues me dediqué a aprender y a buscar cómo enlazar el sistema, ¿no? el, el rompecabezas. Y entonces empecé a crear mi propio mapa. Entonces me hizo una gran pregunta, a ver, ¿qué me interesa? Eh, ¿Salir de aquí bien calificado o aprender? Porque de repente tomaba una clase y era el maestro pues, que nunca había trabajado más que salió de la universidad y se, dio, se dedicó a dar clases. Entonces decía, no, este no me va a servir, pero, pero la bronca es que yo estaba inscrito en ese grupo. Pues me iba a tomar esa materia con el que tenía más experiencia. Pero entonces terminé la carrera debiendo un chorro de materias, porque me metía, con, o sea, yo escogía mi mi aprendizaje. ¿no? Y entonces solo tenía dos opciones, o aprender o no aprender. El, el tema de que te califican de 0 a 10 o de MA, este, NA, eh, MB, BC, etc., eso era lo menos importante. O sea, tener una calificación es importante para saber dónde estás y qué te falta, pero basar tu vida en calificaciones es otra vez volverte un zombie. Pues así fue como llega la cosa aquella y resulta que cuando terminé la carrera en realidad, pues ya me había preparado con, con los mejores y sobre todo en el área clínica. ¿Y qué crees? Pues que empecé a dar consulta como parte de mi servicio social en el Centro Médico de la UNAM. Yo iba a hacer mi servicio social, pero no había psicólogos en la tarde, entonces me agarraron y dijeron, "Ahí vas, ¿no?" Entonces hice lo que pude. Y empecé a troparme con problemas reales, gente que se quería suicidar, que no sé qué, problemas muy serios, depresión, ansiedad, angustia, ganas de matar a alguien, la frustración. Y lo que yo había aprendido en la universidad, con los mejores, me quedaba chico. Entonces me salí de ahí a buscar quién tenía las respuestas, ¿no? Y empecé a buscar en lo alternativo, que si el reiki, que si la meditación, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Y en ese inter, uno de los maestros que me había entrenado, con el que yo seguía trabajando, se murió. Un tipo que además, eh, Pablo Reyes, que era especialista en clínica, aprendí todo lo de clínica con él, aprendí a hacer historias clínicas, a hacer estudios psicológicos, pruebas proyectivas. Lo mejor de lo mejor lo aprendí con él. Me, me dio en su consultorio un cubículo y me dio pacientes y me supervisaba. ¿no? Y en una de esas que se muere, Por un tema ahí, no sé, un, un accidente este, estomacal, yo no sé, pero el tema es que se murió. Y me entró una depresión brutal. ¿no? Y decía... Este fue casi como mi padre y nunca le di las gracias. Pues me entró una depresión y empecé a tener ataques de pánico. Ataques de pánico, la sensación de taquicardia, sudoración, este, eh, mmm, dificultad para respirar, una sensación de que sientes que te vas a morir. Cosas, o sea, si no lo has vivido no lo vas a entender. Pero si lo has vivido no se lo deseas a nadie. Y entonces, para rematar las cosas, pues Pablo me había dejado con pacientes. Pues me empezaron a llegar puros pacientes con ataques de pánico. <laughs> entonces, imagínate, de repente tenía como 20 personas, y yo decía, de las 20, yo creo que 15 por lo menos tenían ataques de pánico. Yo dije, no, pues tengo que ser honesto con estos cuates. ¿no? Los reuní a todos, así como una junta, y les dije, a ver, ¿quién de ustedes tiene, este, le cuesta trabajo respirar de repente? Y no, pues levantaba la el... ¿A quién siente como mucha angustia y ataques nocturnos, ¿no? Pues otros, ¿no? ¿Quién siente taquicardia, ¿no? Pues, ¿quién, ¿a quién, quién siente, ta, este, a, como que algo horrible le va a pasar? Y así, pues resulta que casi todo. Y yo decía, ¿pues qué creen? Yo estoy igual. Y no puedo hacer nada por ustedes. O sea, no, no, no sé cómo se resuelve esto. Así es que vayan a buscar otro terapeuta. Y lo curioso fue que no se quisieron largar. Dijeron, mira. Si tú sabes de lo que se trata y por, por lo menos vas a buscar algo, y lo que encuentres para ti nos va a servir a nosotros. Una señora decía, mira, el neurólogo piensa que soy una exagerada, mi marido piensa que estoy loca. Se volvió como un grupo de autoayuda aquello. Entonces, lo primero que encontré fue algo que se llamaba Reiki. Yo dije, ah, quítale el nombre, quítale la filosofía, si esto es contención, apoyo afectivo con las manos. O sea, yo todo lo traducía en temas concretos, ¿no? Y entonces empecé a llevar esto y, con mis clientes y lo chistoso fue que se empezaron a curar. Antes de un año se habían curado todos. Y me acuerdo que me agarré a una de ellas y le pregunté, oiga, dígame la verdad, porque se veían tan bien. Y yo seguía igual, no sabes. Decía, dígame la verdad, ¿con quién está yendo? ¿Qué está tomando? Y decía, no, no, yo vengo con usted y me pone las manos, platicamos y hacemos esas cosas raras que usted hace. Pues se curaron todos, man. Entonces me di cuenta de dos cosas, hablando de un sistema, ¿no? Mis clientes creían en algo, buscaban algo, tenían fe en algo, y tenían autorresponsabilidad. Yo no. Entonces, se curaron ellos, yo tardé otro año más. Y ahí conocí al doctor Glimber. Yo era ateo, psicólogo y de paso, bueno, ateo, escéptico y de paso psicólogo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no creo en lo espiritual, pero pues ya. Si alguien me dijo, oye. En, en una escalera en la universidad vi un letrero que decía clases de meditación. Pues fui y me metí. Era ese mismo día, una hora después. Pues era con el doctor Grimberg en el auditorio del edificio A de la Facultad de Psicología en CU. 400 personas sentadas ahí. No había un solo lugar, o sea, no que un alfiler. Entonces ya luego los convencí, logré que me dejaran entrar, me senté en una escalera. Y resulta que era el doctor Grimberg, o sea, yo no sabía ni quién era, ni qué había escrito, nada, o sea, yo solo pues, quería algo que me ayudara, ¿no? Cada semana él daba un, un sistema, un ejercicio diferente, más complejo. Entonces, a, las, a los tres meses ya había muy poca gente, empezamos a ir a su casa. A los seis meses quedábamos menos de 20 el curso habrá durado ocho meses. Y mira, yo la verdad es que me aplicaba por la urgencia que tenía de, de aquello, ¿no? Lo más humillante es que mis pacientes se habían curado y yo no. Entonces, ya, ya era, sabes, por amor propio. <laughs> o sea, y seguían llegando con ataques de pánico. ¿no? El asunto es que efectivamente eh, las clases eran en la mañana en, en la Facultad de Psicología. Yo salía de ahí, te, había renunciado a mi trabajo ya para dedicarme a la psicología de lleno. Y me iba a Cuicuilco, que está muy cerquita de ahí, en la pirámide circular, en ese basamento circular. Y en esa época todavía te dejaban subirte a la punta donde hay una especie de altar. Y yo me sentaba ahí a, a, a practicar lo que había aprendido con el doctor Grimberg. Entonces me di cuenta que ese tipo de estructuras, ese tipo de estructuras arqueológicas, son como instrumentos, como si fueran instrumentos cuánticos que activan la conciencia, ¿no? Y ahora resulta que no te puedes subir a las pirámides. O sea, hablando del zombi otra vez, ¿no? No te puedes subir a una pirámide porque hay que cuidarla y conservarla, pero los momentos en los que sale el sol, en los que se oculta el sol, en los días eh, como el equinoccio, el solsticio, no puedes usar estos instrumentos cuánticos. Entonces ahí están para que los veas, pero ya no tienes ni idea de para qué rayos fueron hechos. Bueno, en aquella época afortunadamente me dejaban sentarme, ahora ya no puedes, o sea, si vas a la pirámide de Cuicuilco, no puedes sentarte ni tocar la cosa aquella, o sea, no, si vas a la punta, hay un pasadizo, no puedes entrar al pasadizo, no puedes vivir la experiencia, todo de lejitos y sin tocar, entonces cada vez estamos más desconectados, entonces bueno, eh, el asunto es que empecé a aplicar el tema del doctor Grimberg, la meditación autoalusiva, ¿Y qué crees? Pues entre que lo que aprendí con él y las piezas que fui juntando, al año siguiente me curé. Pero, pero además, bueno, aquí hay una anécdota muy gacha, ¿no? Este, antes de curarme, en los noventas estaba de moda el SIDA, el VIH-SIDA, y no se sabía nada del tema. Era muy poquito lo que se sabía, y existía lo que llamaban el síndrome del sano asustado. Porque no sabías cómo se contagiaba, ¿no? O sea, ya te decía, no solo se contagia por los líquidos, este, eh, sí, por, por un intercambio de líquidos, etcétera, o a través de la sangre. Pero, pero de veras, la paranoia era tal que tú pensabas que si tocabas a alguien con SIDA te ibas a contagiar, ¿no? Entonces, el enfermo con, con VIH se moría dos veces: primero, socialmente, porque nadie lo quería tocar, ni ver, ni nada. Y dos, pues ya sin saber qué tratamiento seguir, ¿no? Y entonces me entró la paranoia. La historia es más larga, porque, bueno, por ahí tuve una aventura con una persona, etcétera. este Con todo y protección, pero llegó un día y me dijo esta persona, ¿qué crees? Pues que, bueno, el tema es que esta chava tenía novio, ¿no? <laughs> llegó y me dijo, ¿qué crees que mi novio salió diagnosticado con VIH? Y yo, bueno, ni, ni te cuento, o sea, me moría. Yo decía, claro, pues usamos condón, sí, claro que sí pero me entró la paranoia de la paranoia de la paranoia. Y entonces, pues tenía yo un maestro con el que ya me había metido a estudiar temas corporales y temas de meditación, etcétera, etcétera. Entonces llegué y le dije, oye, tengo miedo de ser portador, ¿no? Me dijo, mira, hay dos opciones. Te puedes hacer el examen. En ese tiempo, en el Conacida, te hacías el examen y te daban el resultado un mes después. O sea, tienes esperar un mes, ¿no? No era el mismo día. Pero para hacerte el examen tenías que llenar un cuestionario súper rudo que te decía bueno cuánto piensa cuánto tiempo cree usted que va a dar antes de morirse por ejemplo cómo cree usted que se contagió se harán preguntas o sea tú llegas moriente del miedo bueno el asunto es que este maestro David para que era un especialista en temas corporales me dijo mira hay dos opciones vas y te haces el examen y si resulta positivo y no, no estás tranquilo lo más seguro es que te mueras en poco tiempo, porque la ansiedad te va a producir claro, otras enfermedades. Te va a producir sí, otras sí, enfermedades, claro. no te vas a inmunodeprimir y demás. Y la otra opción es que encuentres cómo estar tranquilo y luego vas y te haces el examen. En la madre, aprender a estar tranquilo, me tardé otros dos años. O sea, te juro que no, yo no aprendí este tipo de cosas por un interés... este eh, ni espiritual, ni un interés académico. Fue por pura necesidad. O sea, el tema era cómo le hago. Este. Y porque además me dijo este hombre, me dijo, mira, el problema con esta prueba es que te da falsos positivos, no falsos negativos. Y dije, ¿qué es eso? Me dijo, mira, si sales positivo, a lo mejor no es cierto, te tienen que hacer otra. Y si sale negativo, pues es que es cierto. Pero dije, si sale positivo y me estoy muriendo de miedo. Entonces tenías muchos casos de gente que se había muerto sin tener el virus, solo por la sospecha o solo porque la prueba le dio un falso positivo y generaron, generaron síntomas y se murieron. Pues ahí te ves, pues, me eché dos años en aprender a meditar, aprender. Bueno, me compré hasta una, un paquete de estos que te venden en las funerarias. Yo ya dispuesto. ¿no? En dos años generé síntomas, como si tuviera tal cual, entonces yo estaba convencidísimo y con la culpa de que a lo mejor había contagiado yo a alguien, bla, bla, bla. Por fin, dos años después, en el 93, yo ya conocí al doctor Grimm en el 90, practiqué, la, 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 en el 93 llegué a Conacidad listo para ir al cadalso y pasé por el riguroso examen el, que era horrible, yo decía, ¿estos quién los entrenó? No, no había cero empatía, ¿no? Me hicieron el examen, regresé un mes después listo para la sentencia y me dicen, pero así como en Big Brother, ¿eh? sacan el sobre y dicen, bueno, tenemos una noticia. Queremos decirle, y yo sí, que es negativo. Cuando me dijeron negativo, yo he dado un golpe en la mesa. ¿Cómo que negativo? Yo me había preparado para morirme, para enterrarme, pero... Y te juro que no lo podía creer. El poder que tiene la mente para crear realidades. Yo llegué a crear síntomas como si estuviera enfermo y para mí eso que yo fue un despertar. Dije bolas, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aprendí a meditar, me volví espiritual, aprendí a tener contacto con mi cuerpo, o sea, le, le saqué un partidazo a aquello. Dije tener ataques de pánico y tener un problema de este tamaño es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Porque me cambió el destino. ¿Qué es el destino? Lo que vas repitiendo una y otra vez y te lleva en una dirección. Esto me vio obligando. Entonces decía, a ver, a ver, espérame. ¿Quién rayos está ahí atrás de todo esto como para dirigir con coincidencias y desviarte? Entonces, si ya tenía yo pleitos con Dios, pues ahí me agarré del. Yo a tu hijo, de tu tal por cual, no sé qué. Y bueno, todo esto viene en el libro de Shintergy, ¿no? El asunto es que eh, ya había yo analizado el sistema del doctor Grimberg, lo había complementado por necesidad con muchas cosas, y me daba cuenta que le faltaban, que había, eh, como un sistema, le tenía algunos huecos. Y entonces, bueno, en el 94 regresé a la universidad con la idea de, de investigar más sobre este poder que tiene la mente. Y yo me daba cuenta que con mis pacientes, no importaba que usara con ellos, podía usar chochos, un ejercicio de meditación, podía utilizar lo que fuera. Iba a funcionar por una razón: porque yo estaba convencido que ahí la mente del otro y la mía tenían un poder enorme. Entonces, podía usar cualquier cosa. Entonces, mi pregunta fue: ¿qué cura? ¿El método o la experiencia del terapeuta? ¿Qué es lo que cura? Cuando tú estás con alguien que ha vivido una experiencia, no es lo que leyó, es que está convencido por su experiencia. Y si no, bueno, está este multinivel de 2000 años, donde empezaron dos. Bueno, empezó uno, luego se echó un multinivel de 12, que tuvieron una experiencia, y esos 12 crearon un multinivel y cambiaron la historia, ¿no? Y ya se convirtió en otra cosa, con la habituación. Pero cuando estás frente a alguien, no es lo mismo el que leyó un libro y dice mira yo leí esto al que lo vivió no es lo mismo el que te habla de las propiedades de la cannabis o de la ayahuasca o de esto aquello al que simplemente tiene la referencia y no lo ha vivido entonces dije bueno va esto está maravilloso quiero aprender más y bueno pues regresé a la universidad a preguntar a hacer preguntas y me volví a encontrar al doctor Grimberg y bueno pues ahí es otra historia me invitó a trabajar con él este, me dijo, mira, no tengo con qué pagarte, pero pues tienes todo el perfil, ya nos conocíamos, este, me invitó a trabajar con él. Entonces, fue como que algo que cambió el tema, pero lo que más lo impactó fue dice, que yo le, le hice muchas preguntas y una de ellas era, ¿ya has fijado que en tu sistema hay algunos huecos? Me dijo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo qué huecos? O sea, tú pregúntale a un creador y, sobre sus sistemas. Le dije, bueno, mira, es que fíjate que, que encontré esto y aquello y lo otro, y le encantó la idea porque el doctor Grimberg no veía pacientes, o sea, no atendía a gente día a día, ¿no? Entonces, nunca podría decirte que nos hicimos amigos, como tal, yo no conocía sobre su vida íntima, pero éramos muy cercanos como un mentor y su aprendiz, porque podía yo hacerle las preguntas que fueran, como decirle, oye, Entiendo lo que dicen tus libros o tu teoría, pero no entiendo lo que significa. Y él tenía esa apertura de decirme así, con palitos y bolitas: mira, esto significa esto, esto significa lo otro. Entonces, en esa confianza creo que nos abrimos mutuamente. O sea, yo podía contarle. Lo que, pues, él se acordaba de mis ataques de pánico mientras iba yo a sus sesiones de meditación. Y sabía que había una, una búsqueda honesta, ¿no? Y que. De alguna manera había un cuestionamiento de ida y vuelta. Pero bueno, ya me eché un rollo tote, ¿qué opinas tú de esto? <risa> <risa> Perdón. Este, no sé, es como una historia. Oye, justo ya te fuiste hasta la, hasta la casa de, del doctor Greenberg. A ver, pero vamos a regresarnos un poquito. Vamos a regresarnos a ese primer encuentro con el doctor Greenberg. Tú Va. llegaste a la meditación en esta sala de 400 personas que después se fue reduciendo. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue pasando ese, ese acercamiento con él en esa primera etapa? Vamos a decir. Fíjate que es muy interesante porque el doctor Greenberg, para quienes no lo conocen, ubiquen al, al actor Ari Telch en los años 80, s 90, s <laughs> que eres, son hermanos. Entonces, el doctor Greenberg es como Ari Telch en aquella época, no ahora, pero en aquella época, más chiquito. Me diría yo creo que unos 60 y algo, ¿no? Entonces, el doctor Greenberg era chaparrito, barbón, llenito, y a mí me recordaba siempre a uno de estos ewoks de, 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 de Star Wars, así que salían. Y, y era fascinante, si había algo fascinante en el doctor Greenberg era su risa, una risa así como de niño, ¿no? Y entonces, eh, pues yo lo vi ahí y él hablaba con una inocencia sobre sus métodos, era una mezcla entre ciencia y espiritualidad. Y con una, una vez más, no es lo mismo el que te cuenta algo que aprendió en un fin de semana que alguien que lo ha vivido por tantos años. Entonces él te hablaba con tanta certeza, con tanto detalle de cada técnica. Por ejemplo, la primera técnica que enseñaba es una cosa que se llama anapana, que es un tema donde solo estás enfocado a la, a la respiración. Entonces él hacía mucho énfasis en que la meditación autolusiva era básicamente para expandir tus niveles de atención. Y tu forma de percibir la realidad. ¿no? Entonces, eso es a lo que le llamamos darte cuenta o conciencia. Que ya aquí en cortito, pues es la, el procesador que traes dentro, entre más lo entrenes, puede procesar más información. Entonces, la meditación era para que fueras entrenando ese procesador con niveles de atención más grandes, este, que fueras percibiendo más detalles y al mismo tiempo darte cuenta de más y más elementos. ¿Por qué la gente sigue siendo zombie? Porque pues, a veces muchas personas, incluso yo mismo, puedo ser un zombie cuando me acostumbro demasiado a algo y caigo en la habituación y dejo de, de contrastarlo, dejo de cuestionarlo o dejo de reflexionar en ello. Entonces, esa primera experiencia con él fue: yo, pues, yo estaba sentado en las escaleras hasta atrás. ¿no? Y entonces me sorprendió aquel hombre bajito. Eh, con barba tan tan eh, pintoresco sería la palabra. Entonces conforme fueron pasando las semanas, pues me fui acercando más porque era menos gente. Entonces llegó un momento en que empezamos a ir a su casa. Nos invitaba a su casa de Morelos a meditar allá. Entonces yo aún tenía mi auto, pues entonces me iba en mi auto a la casa de Morelos. Y lo interesante es que ya estando con él así en cortititito que por cierto, bueno, ese es otro chisme, ¿no? En aquella época, pues hacíamos yoga con él, hacíamos un gran caminata que se llama Quinjen, caminando así lentamente, poniendo la punta del pie o el talón y así, y acompañado de tu respiración, caminábamos por todo el, el alrededor de su casa. Y entonces, pues quien practicaba con nosotros era su esposa, Teresa. Él le decía a Terita. Y mira, algo que yo, pues a mí me, yo he escuchado todo tipo de testimonios, ni en esa época cuando aprendí a meditar, ni al final, yo jamás vi un mal, ray, un mal rollo entre ellos, nunca. Fue como que había, la parte que a mí me tocó era siempre como de cordialidad, como de cierta complicidad, diría yo. ¿No? Entonces eso me abrió después muchas preguntas. Entonces hacíamos esta práctica de King caminando alrededor. Y No me acuerdo muy bien, pero si sí, al centro del jardín había una pequeña torre como de castillo, solo que faltaba el castillo, pero pues estaba la torre, ¿no? Como de dos pisos. En esa torre de castillo vivía su hija Estusha, era como un mini departamento, ¿no? No estoy seguro, tendría Estusha como 20 años en esa época. Y en esa torre vivía él y él tenía como otra casita por allá. Y ahí, después de hacer todo esto, nos sentábamos a meditar. Entonces él iba agregando pequeños detalles y pues fue impresionante porque yo te puedo decir que estando ahí, una ocasión, yo le hacía 20 mil preguntas por mis ataques de pánico y un día le dije, no puedo con esto, en la noche siento que me muero. O sea, tengo hasta 40 episodios de ataques de pánico en un día y en la noche llegan uno tras otro, tras otro. Entonces me hizo una pregunta que me cambió la vida y ahora yo la uso dentro de mis algoritmos. ¿no? Dijo, José Luis, hay un sistema de, de meditación en India llamado Advaita. Y está basado en una sola pregunta. ¿Quién soy? Y yo decía: ¿Y qué, ¿En qué consiste? Nada más te tienes que preguntar eso 20 veces. ¿Quién soy? A ver, me dice, ¿quién eres? Y yo, pues, José Luis, dijo, ¿eres tu nombre? Y dije, no, 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 espera. Pues soy un hombre este, de, en ese tiempo tendría veintitantos años. Me dijo, ¿eres tu preferencia? ¿Eres tu género? Le dije, bueno, ok, soy un hombre heterosexual, o sea, que me dijo, ¿eres tu preferencia sexual? Y hacía preguntas de ese tipo, ¿no? Bueno, soy este cuerpo que no sé, ¿no? ¿eres tu cuerpo? Bueno, y entonces con cada pregunta que yo salía, con cada respuesta, él me cuestionaba. Entonces me dijo, Eso es, ese es el ejercicio, cuestionate una y otra vez quién eres. Y entonces, estando en Morelos, pues, después de varias semanas, lo primero que descubrí fue que yo no era mis ataques de pánico. Entonces... Dije, ay, entonces llegaban los ataques de pánico enloquecedores, la taquicardia, la sensación de que vas a morir. Este, ya me había yo curado, pero regresaban con cierta frecuencia, ¿no? Ya no igual, pero... Este, bueno, eso cuando en la primera vez todavía los los tenían en el 90, cuando re, la segunda vez ya no los tenía, pero bueno, en la primera vez, cuando los vivía de lleno, me daba yo que aquí estaba el ataque de pánico. Imagínate tu peor problema, ponle una, un rostro, un personaje, ¿no? Entonces llegaba este y era lo peor, pero ya lo podía diferenciar. Entonces decía, esto es el problema. Entonces, ¿quién soy yo? Y así fui avanzando hasta que de pronto llegué con el doctor Greenberg un día y le dije, pues no soy esto. Entonces me dijo, ¿quién eres? E hicimos todo el rollo, me senté a meditar y fue la primera vez que pude sentir que mi cuerpo estaba ahí y yo podía ver al doctor Greenberg y la casa y me espanté y dije la madre o qué es esto no yo era muy escéptico o sea me daba cuenta que era algo más que el cuerpo entonces le conté y se empezó a reír con esa característica de niño así de veras era como un ewok <laughs> o sea si hay algo que yo recuerdo de él hasta la fecha su risa no este y entonces me dijo ya entonces me dijo, hay un, hay un autor llamado Nisargadatta Maharaj, que era, eh, todavía vivía en esa época, y me dijo, es el maestro más, re, más, más representativo del Advaita, así se llamaba esta enseñanza. Y, y Nisargadatta Maharaj hizo un libro que se llamaba I am that, soy eso. Y yo le pregunté entonces, ¿qué es eso? Me dijo, ahora esa es tu siguiente tarea, averigua qué es eso que está en todo. Entonces me tienes como un niño chiquito, ¿qué es eso en medio de todo esto? En medio de los átomos, en medio de tú y yo, en medio de los hoyos negros, en medio de los planetas, ¿qué es eso? Y con el tiempo pues llegué al vacío cuántico. Pero todo empezó con una pregunta inocente. Y este sistema pues tiene 5.000 años de antigüedad, me dediqué a explorarlo y tomé iniciaciones con algunos maestros hindúes. Y entonces me di cuenta que no es lo mismo tener un conocimiento intelectual que tener la experiencia de un maestro que lo ha practicado toda la vida y el empoderamiento, esto que llaman el Shaktipat, el, esta transmisión en, la, en lo que quieras. Imagínate que te, te dedicas a volear zapatos. ¿no? En México los boleros son espectaculares. Cada bolero que veas tiene sus secretos. Y hay boleros que llevan 30 años boleando y te ponen la baba de no sé qué para no sé cuánto. El, si tú aprendes cualquier cosa con un maestro en el tema, es como si te empoderara, como si te diera el toque mágico. No es por lo que te enseñó, es porque su, su experiencia pareciera trasladarse de un cerebro a otro. Eso fue lo que investigó el doctor Grinberg, cómo los cerebros se comunican y cómo en muchas escuelas antiguas en México y en otros lugares los maestros podían trasladar. Su paquete de experiencia, lo que ellos han aprendido en 30 años, en 50, en un instante. Entonces, cuando tienes la, la fortuna de que un maestro, en lo que quieras, en la cocina, en lo que quieras, te enseñe, la vida es otra. Es como si te... Y bueno, pues así empezó el numerito. ¿Qué es eso en medio de todo esto? Y bueno, pues así terminé mi taller con él, este... Y pues hasta que lo volví a ver tres años después o cuatro años después y empecé a trabajar con él. Pero no sé si me desvié, esa fue la primera impresión. Y sí, justo, justo. ¿Y, qué, y ya cuando llegaste en esa segunda ocasión, ¿qué cambió? ¿Cómo fue ya esa, esa <coughs> parte de ser aprendiz, como decías ahorita? Yo regresé a la universidad, y todo esto viene en el libro, ¿no? Pero con una pregunta, ¿qué es lo que cura? ¿La técnica o el terapeuta? Porque todavía hace muchos años, no hace tantos... Había gente que se sentía muy enferma e iba a ver al médico, y el médico te veía los ojos, te ponía el estetoscopio, te tocaba y te decía Bertosa, ese tipo de cosas, y resulta que salías de ahí ya te sentías bien y no te habías tomado nada. Nada. Porque por un momento el médico se tomaba la, la molestia de interesarse en ti. Hoy en día hay muchos médicos que no se interesan en ti, se interesan en la enfermedad y están buscando qué tienes. Pero no les interesa el paciente, ni qué piensa, ni qué siente. Ni, eh, tienes ahora médicos consumidores de datos extraordinarios, pero con muy poca clínica, con muy poco trabajo de clínicos con el paciente. Son expertos en enfermedades, pero no en personas. Y entonces, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cura? Entonces llegué a la universidad y me dijeron: mira, ve a buscar, no voy a decir su nombre porque capaz que me va a odiar. Hay un hombre que es el número uno en indicadores eh, fisiológicos sobre lo que cura en, un, en una sesión terapéutica. Pues fui a verlo. En el, en el edificio C de la Facultad de Psicología, en el sótano, había una clínica de servicios psicológicos y este hombre era el director de la clínica de servicios psicológicos. Entonces entré, le expliqué, yo estaba recién egresado a la carrera, le expliqué mi, mi pregunta y todo y el hombre lo que hizo fue... Dijo, pues qué pena, porque mira, no tienes ni el grado académico, ni la experiencia, no tienes nada, o sea, casi casi me dijo, eres un pobre diablo, como para investigar esto. Así es que me, casi me corrió eso, de su... Salí de ahí de veras abatido. Pero yo me acuerdo que, y además salí, antes de cerrar la puerta, todavía me regresé para decirle, porque sí le creí, dije, no, pues sí soy un pobre diablo, ¿no? Dije, sí es cierto, pero mis preguntas son honestas. O sea, mis preguntas son válidas. Y esto es lo primero que quiero hacerle notar a la gente. Cuando tienes una pregunta que es genuina, auténtica, el universo te la va a contestar sí, sí o sí. Pareciera que sí si hay un sistema de comunicación con el campo cuántico, es a través de preguntas. Pero si no te haces preguntas, si eres un zombi, ya valiste. Entonces, no, dejes de preguntarte cosas, ¿no? Entonces, bueno, salí de ahí, le cerré la puerta y dije, sí, pero mis preguntas son válidas así como que ta 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 ta, ta. Bueno. y salí de ahí de veras abatido porque dije, bueno, pues soy un pobre diablo, no tengo este no me titulado, no esto, no aquello. Y entonces llegué a un lugar donde vendían dulces y venía Jacobo Greenberg con su bata caminando como Ewok. <laughs> y entonces yo me hice un lado, o sea, ya venía con la autoestima toda fregada y me hice un lado como diciendo, pues casi casi yo quién soy, ¿no? Y entonces se volteó y me dijo, "Oye, ¿por qué no me saludas, no?" ¿Cómo van los ataques de pánico? O sea, se acordaba. Entonces, pues ya platicamos dos o tres minutos. Le dije, oye, renuncié a mi trabajo, dejé todo para dedicarme ya a esto. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues no tengo ni idea. Vine a hacer unas preguntas aquí, ya me, ya me corrieron. Me dijo, a ver, pregúntame, ¿de qué son tus preguntas? No, pues sobre esto, sobre aquello, sobre la técnica. Me dijo, no me vas a creer. Estamos haciendo una investigación sobre ese tema. Y llevamos meses buscando a alguien que además sea psicólogo clínico. Y qué mejor, si sabes de sistemas, pues vente a trabajar con nosotros. Pero no tengo con qué pagarte. Y dije, mira, aunque no me pagues, o sea, yo con lo que me dejaron de mi trabajo y aunque venda mi carro, bla, bla. Pues me dijo, de una vez, vente, vamos con mi equipo. Me presentó, él estaba en el mismo edificio, en el tercer piso, me presentó a gran parte de su equipo. Me dijo, y de paso te voy a llevar con la persona que está dirigiendo esta investigación. Tú vas a hacer el enlace entre nuestro laboratorio y él. Es su doctorado, es que te va a responder a ti, tú eres el enlace. Y llego, no vas a creer. El mismo lugar donde me habían corrido media hora antes, el mismo lugar. Bajamos, abrimos la puerta aquella, el tipo aquel puso los ojos y yo también. Y le dijo, oye fulano, mira, ya encontré a la gente. que. No... Entonces todo lo que tú hagas, él va a trabajar contigo y todo lo que tú hagas tiene que pasar por él. Aquel hombre puso una cara. Y entonces el doctor Grimmer se voltea y me decía, ¿qué, pero ya se conocen? Y decía, ah, pues sí, hace media hora yo era un don nadie, no tenía el grado, no tenía nada, solo un par de preguntas. Y ahorita tengo una clínica, dos investigadores, un laboratorio. Y ese fue el primer despertar, como diciendo, cuando tienes la pregunta correcta, que no te caigas en la mentira de que la ciencia tiene todo el conocimiento. Y no caigas en la mentira de que si no eres investigador y si no tienes el título, no tienes derecho a hacer preguntas. Hazte todas las preguntas que quieras sobre el tema que quieras y que no, no dudes en, en buscar sobre el método científico. si sí, el método científico es, es muy fuerte porque es como aprenden los niños, pero que no dependa de que te den permiso. Y en ese momento, pues, ¿qué pasó? Dije, bueno, está padre, tengo dos investigadores. Un, el, la, la, la investigación era con la clínica de servicios psicológicos y me sentí el hombre más rico del mundo porque dije, bueno, tengo lo que necesitaba. Entonces, no necesitaba que me pagaran. Y entonces, después le, le agarré mucho respeto a este señor que, que primero me trató mal, aprendí mucho de él. Este, ahora es doctor en psicología y es un personaje de... Este hombre fue el primero en hacer investigaciones sobre lo que se conoce, conoce como burnout, como fatiga por estrés. En 1994, todavía se, ten, se tenían 15, 20 años de estar investigando el burnout. México fue el quizá el primer país en investigar a nivel fisiológico, eso gracias a este hombre. Yo ahora sí voy a decir el nombre. Este hombre se llama Benjamín Domínguez. Era un visionario el tipo, vive todavía fue el primero en investigar el burnout sin saber que lo estaba investigando. El burnout se reconoció apenas en 2019 por la OMS como una enfermedad de trabajo y una enfermedad que te puede eh, este, incapacitar, como si el estrés fuera... Pero 30 años después, México se estaba adelantando en todo. Bueno, pues entonces empecé a trabajar con ellos, entre la, el laboratorio y este tema clínico. Y me tocaba ver lo que pasaba durante una sesión terapéutica. Entonces le colocábamos termómetros al, al terapeuta y al paciente, los filmábamos, los grabábamos, y cada 30 segundos tomaba mediciones, imagínate a mano, y, y grababa y transcribía la sesión. Pues una sesión de 50 minutos, tardábamos 14 horas en transcribirla y tener gráficas. ¿no? Y así empezó la historia, coincidencias. Pero la primer aprendizaje era: ¿quién rayos es esto? que puede responderte preguntas. Entonces, ¿quién puede hacer esas preguntas cualquiera? Pero sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? ¿Porque tienen más tiempo para responderlas? No, porque están menos... Eh, menos... Uh, iba a decir la palabra, menos comprados. <laughs> no sé, es que justo el celular, el celular se llama cell phone. ¿no? <laughs> cell... Como una celda. Nunca nos han mentido en realmente lo que nos dieron, ¿no? Claro. Un cell phone es una celda. Entonces, de pronto, yo también comparto esa parte de pensar en ese empuje que traen los jóvenes. Sin embargo, sí creo que ese. ese habita, hab, la habituación nos ataca a todos de igual manera. Sí. Y llega, creo que en primera línea, por la sí. parte electrónica, ¿no? ¿Cuántos niños? no vemos que los papás de una les dan una claro. tablet, ¿no? Y les dan YouTube de niños porque es lo más seguro y no va a pasar nada e incluso ahí podemos debatir y encontrar muchos, muchas fugas en ese sistema, ¿no? Quería justo platicar y entender todo este contexto con el doctor Greenberg porque incluso el libro menciona la semilla del doctor Greenberg, ¿no? Tú ya traías unas preguntas y, en, y, y pasó esta sincronicidad de coincidir con él él desaparece ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando juntos? Como un año, muy cercanos, muy muy cercanos. Sí, y en la o sea, última parte, tú En es la última parte con... y muy cercanos porque además me explicaba, yo lo cuestionaba, entonces era una especie como de debate, pero muy cercano porque ahora ya podía yo revisar su sistema con lupa. E íbamos a su casa en Morelos y podíamos revisar lo que no viene en los libros, porque hay que recordar que el doctor Grimberg fue financiado por el Conacyt por muchos años. Entonces para poder publicar en términos del CONACyT, pues tenía que abarrotar aquello con palabras científicas que de repente no te conectaban con la esencia del, del tema. Entonces leer sus libros es complejo, es complejo, ¿no? Entonces eh, me podía explicar aquello que no está en los libros a primera mano y yo decía caray. Y así pasa igual con las enseñanzas tibetanas, ¿no? Pero el tema es eso que podía explicarme de una manera muy cercana y sin querer, creo yo que tuve algo que ver ahí con la desaparición. Porque en algún momento, en junio, me mandó a Denver, a un lugar llamado Boulder, y allí hubo un encuentro con gente de una, de una organización que hacía investigación científica, pero para militares. O sea, una organización, un instituto de investigación científico que pertenecía a una organización militar. Entonces abiertamente ellos me preguntaron sobre lo que estaba pasando en nuestro laboratorio. Sabían muchísimo sobre nosotros, ¿no? Sabían que estábamos haciendo una investigación con delfines, que la tuvimos que dejar. Sabían que estábamos haciendo esto, aquello. Y, y me preguntaron por algo de lo que nadie sabía. Teníamos cuatro semanas que lo habíamos colocado. Un láser empotrado en el techo de... Y así preguntaron, bueno, ¿y cómo va el tema del láser? Ni siquiera la gente de nuestro laboratorio. O sea, todavía hay muchos colaboradores del doctor Olimbe que no sabían sobre el láser. Eso era algo muy... En corto. Entonces, um, sí, si de alguna manera, esta, este último año fue más allá del tiempo espacio. Yo me especialicé estando con él en biofeedback, en neurofeedback, o sea, Recibí un entrenamiento doble por el investigador otro, Benjamín Domínguez y, y por el doctor Greenberg y por mucha gente más. Entonces fue una preparación muy, muy grande. Y antes de desaparecer él me dio una serie de, una lista con una serie de elementos. Se convirtió en el trabajo de, de 20, 25 años después, ¿no? Pero estas claves que hay sobre el contacto con él es muy importante. Por ejemplo, algo que a mí no me queda claro, porque yo, yo me mantuve, eh, ¿cómo le llaman?, este? bajo el agua durante veintitantos años hasta que apareció el, el documental. La gente, muy poca gente sabía de mi trabajo con el doctor Grinberg. Yo no, lo, no hablaba mucho de esto porque la gente no sabía tanto del tema y yo evitaba, ¿no? O sea, yo decía, enseño Reiki Shin. En realidad esa era la pantalla para todo lo que yo estaba investigando. Entonces, hasta la fecha no me queda claro cuáles son las preguntas que tiene la gente sobre el tema del doctor Grimberg. Es que si tú tienes alguna, pues tú dime. Que definitivamente la, la misma película dice, ¿no? El secreto del doctor Grimberg. Yo en algún lado leí también que tú lo mencionas o se menciona dentro del shintergismo <coughs> el hecho de que tú te quedaste con una parte de ese secreto, ¿no? Bueno, de hecho sí, hasta la fecha esto es algo que mi equipo me, me hacía notar y yo después decía, pues sí, me volví como el portador o el heredero del último secreto del doctor Grinberg, o sea, y no fue, no es un tema de marketing, o sea, el último secreto del doctor Grinberg era su investigación con el rayo láser y fue lo que desarrollé durante 25 años y en 2019 hicimos 380 experimentos con un rayo láser enfrente de ti en una cámara de experimentación, con un rayo láser a distancia, cómo el cerebro y el cuerpo en un estado de coherencia, de hipercoherencia, puede alterar la estructura del vacío cuántico y de rebote alterar la luz con, por gravedad, no por la microgravedad cuántica. A ver, vamos, vamos por partes, en esta, en esta parte <laughs> vamos por partes. A ver, entonces, en la última fase de la investigación... En ese segundo encuentro con el doctor Greenberg había un láser en el que ustedes estaban trabajando y tú seguiste investigando sobre eso después del 94. Sí. En eso, que era justo lo que te quería preguntar. ¿Qué has hecho tú después del 94 que es clavarte en hacer todos estos experimentos con el rayo? Bueno, ese, ese experimento del rayo no lo conocía casi nadie en el laboratorio. Sabían que se montó un rayo láser en el techo, pero no sabían para qué. Y por el tipo de investigación que yo estaba haciendo en la Clínica de Servicios Psicológicos y lo que pasaba durante una sesión, yo tenía información directa del doctor grimberg sobre el, para qué implicaba aquello, ¿no? Y la pregunta de investigación era, ¿puede un cerebro en alta coherencia, que era la, la teoría científica del doctor Greenberg, ¿puede un cerebro en alta coherencia, en altas frecuencias, procesar altos niveles de información, e interactuar con la latiz, así le llamaba el doctor Greenberg, al vacío cuántico. Latiz. La latiz. Si tú buscas latiz con doble T, latices, se escribe con C, lo buscas en el diccionario y dice, enrejado, cuadrícula. ¿Ves estas, eh, estas rejas que ponen en los parques? Este, o cuando ponen en un estacionamiento. Eso es una latiz, un tejido, una cuadrícula. Entonces, la pregunta de trabajo del doctor Greenberg era, Puede un cerebro en alta coherencia, hemisferio izquierdo-derecho, él solo hablaba de los hemisferios, en altas frecuencias, arriba de treinta y tantos hertz por segundo, no en beta, no en alfa, no en delta, no en teta, arriba, en gamma, de ahí para arriba. Puede un cerebro en alta coherencia, en altas frecuencias, procesar tanta información, porque en el campo cuántico, aquí en lo material hay coherencia, o sea, aquí la, la energía está organizada de manera coherente. Pero el campo cuántico aquello está entrando, saliendo todo el tiempo, ¿no? ¿Puede un cerebro en ese nivel interactuar con esa cantidad de información, alterar la gravedad del tiempo y el espacio y de rebote alterar el brillo de un celular o alterar la dirección de un celular? Su pregunta era, ¿puede esto desviar un rayo láser? Y ahí fue donde le interesó a los gringos. Decía, pues, a nosotros nos interesaba el tema de la interacción del, del cerebro con, con el... Pero los gringos la, la pregunta que tenían era, ¿puedes tú desviar un misil? Ahí fue donde les interesó a ellos. ¿Puede esta capacidad desviar un misil? Y entonces, bueno, ya entras en temas así de Star Wars y los Jedi y todo este rollo, ¿no? Y entonces, bueno, yo no me hice esa pregunta hasta que los conocí a esta agencia. Porque ellos ya tenían años haciendo espionaje militar. Fíjate, en el 94, cuando tuvimos este encuentro allá en Boulder, uno de ellos cuando me preguntó por el láser, pues yo, yo casi me orino ahí, como decir, ¿Cómo que saben de láser? Nadie sabía, eso. ni la gente ni nuestra gente sabía, ¿no? Entonces me dice, ya pudieron estabilizar el láser y yo así, no. ya me calmó así el pobre, me dice, no, calma, calma, no te preocupes, estamos del mismo lado. <laughs> Y entonces me confesó que, estaba, que ellos ya llevaban tiempo haciendo espionaje militar a partir de las investigaciones del doctor Greenberg a través de los sueños. Como Inception, ¿no? Inception, claro, pero Inception salió en qué años. Pues, claro, claro. Sí me explico. Entonces, este hombre me estaba hablando, me decía, a ver, este, y, y sale muy barato. Porque... <laughs> O sea, no tienen que matar a nadie, o sea, ¿estás de acuerdo? Y entonces cuando tú ves la película de Inception, se ve que ya en Inception hasta te entrenan para que no te hackeen, ¿no? Pero este hombre me estaba hablando en el 94 de que estaban haciendo este espionaje militar a partir del trabajo del doctor Grimber. Entonces va a contar mi versión, o sea, si hay una película ahorita que se llama Espías del Tercer Ojo. No, no es una película, es un documental de Netflix, ¿no? Este, no, no me acuerdo el título en inglés, pero por ahí va, entonces búsquenlo. Y resulta que habla de estos, eh, eh, esta agencia especial de Gringa, liderada por Russell Tark, un, un, el creado, uno de los creadores de la visión remota. Y, y ellos, te, a, la, a través de la visión remota, podían espiar a los rusos sobre qué, por coordenadas donde había blancos importantes, y luego la CIA iba y los investigaba. Pues los primeros en hacer esto fueron los rusos. Y los gringos les empezaron a copiar, y resulta que los rusos tenían un departamento psíquico superfinanciado, financiado. Los gringos empezaron a tener el suyo. Recibían un financiamiento de 20 millones de dólares por año, o sea, no era cualquier cosa. Tenían más o menos como 5 o 6 físicos entrenados y un ama de casa. Pero ahí te va: al mejor de estos psíquicos gringos, lo mataron en Las Vegas. Después se supo, pues que seguramente los rusos se lo echaron. entonces empezaron un juego muy rudo. Ah, tú me mataste uno, pues yo te mato a dos, ¿no? Y así. Entonces esto es mi sospecha de por qué se llevaron, porque el doctor Greenberg, no sé si se lo llevaron o no. Yo no estoy tan convencido de que se lo hayan llevado. O sea, ese es mi primer punto. Pero cualquiera que haya sido el trato, no podía ser abierto a la luz de todos. Tenía que ser muy subterráneo, por seguridad de él, por seguridad de su familia y pues porque, para que no se lo fueran a ejecutar, porque ya se estaban ejecutando a los que estaban, a, a los que tenían… A este, este departamento de espionaje psíquico por coordenadas ya había tenido varias bajas, pero empezaron a tener tal fuerza que tenían, entrenaban gente para visión remota eh, para muchas agencias. Entonces yo conocí a Russell Tark en el 18, una cosa así, y ahí empecé a armar el rompecabezas, dije, claro… Por eso, el doctor Greenberg, hasta que vi el documental del secreto del doctor Greenberg, que por cierto está súper bien hecho, vi todas las piezas juntas. Cuando conocí al director del documental, le dije, él tenía piezas que yo no tenía y yo tenía piezas que él no tenía. Entonces, esto contábamos el match de, de ese rompecabezas y podríamos tener una segunda parte sobre el tema, ¿no? Que tú no sales en el documental. No, 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 no. O sea, yo me mantuve siempre... Este, por debajo del agua durante muchos años, poca gente sabía, había gente que sabía que, que había hecho yo, pero no, no entendían, y pues yo no, no, no manejaba, no me manejaba de manera pública en el tema, primero porque quería terminar mi investigación, ¿no? quería concluir cómo juntar esta perspectiva del doctor Greenberg y la lista que me había dado que incluía enseñanzas secretas tibetanas, enseñanzas muy secretas, se llama, conocidas como Sauction. Y para poder acceder a esas enseñanzas se pues, requieren 30 años de entrenamiento, 40 años de entrenamiento. O sea, aunque leas el material, aunque te enseñen, si tu cerebro no está preparado, si tu cuerpo no está sincronizado, es difícil que puedas accesar a esas enseñanzas. Entonces, lo que logré no solamente fue descifrarlo, sino encontrar la manera de entrenar personas ahora para cómo acortar ese tiempo, y a lo mejor en dos años o tres. Tener gente que haga exactamente lo mismo, que pueda hackear al campo cuántico, pero tiene una gran ventaja. Eso sí lo quiero decir públicamente. No se puede aplicar con fines militares. No funciona. Se desactiva. O sea, no sirve para desviar misiles. O sea, que eso ¿Sí? no permite que eso ocurra. No. Lo que sea que está entre el cuántico, en el sí. espacio cuántico y todo, no permite que algo como eso...